Hola amigo, soy tu bro Jonathan, y hoy te contaré Turning Red. Todo comienza con Millie, que está hablando sobre honrar a sus padres, porque ellos se esfuerzan para que tengamos casa y comida, pero dice que honrar demasiado a los padres puede hacer que olvides honrarte a ti. Ella hace todo lo que su madre le dice, y es una chica que saca puros 10 en los exámenes, aunque sus compañeros piensan que es una intensa, rara y fastidiosa. Ahora conocemos a sus fieles amigas, que son Miria, Priya y Abby. Ellas se derritan por Devon, un chico que trabaja en una tienda, excepto May, que se pregunta qué le ven. Eso sí, las cuatro son super fans de una boy band llamada 4Town. Tras eso, May le dice a sus amigas que debe ir a ayudar a su mamá a limpiar el templo. Aunque estas la invitan a un karaoke, ella se termina yendo, y las chicas comentan lo controlada que está May por su madre. May llega al templo donde trabaja como ayudante, donde le comenta a su madre lo bien que le fue en la escuela. Ambas comienzan a rezarle a Sanji y después limpian todo el lugar, ahuyentan a los malandros y le cuentan a los visitantes que adoran a Sanji porque ella es una defensora de los animales, en especial el panda rojo, y que ha bendecido a su familia con suerte y prosperidad, y así acaba su largo día. En la casa, su padre está preparando la cena, mientras ellas ven televisión. En eso pasa un comercial de que la banda 4Town vendrá a la ciudad en su gira, pero a su madre no le caen bien y los critica. Luego de cenar, hace su tarea y May se empieza a poner un poco creativa, ya que comienza a dibujar a Devon. Bueno, de hecho comienza a dibujar a Devon con ella, cuando es interrumpida por su madre. May ruega para que su madre no vea el cuaderno, pero lo termina viendo. Su madre, muy enojada, va a la tienda a reclamarle al chico y le muestra los dibujos delante de todo, dejando a la pobre chica en ridículo, porque todos se burlan de ella. En el auto, May contiene su ira para no faltarle respeto a su madre. Cuando está en su habitación, se culpa por haber hecho esos dibujos y decepcionar a su madre. Se va a dormir y tiene una pesadilla donde Devon, la banda y las estatuas del templo cobran vida y la atacan. Al día siguiente, mientras su madre se encuentra preparando el desayuno, May despierta, se va al baño y descubre que se ha transformado en un gigante panda rojo. Los gritos de May alertan a su madre, quien al preguntarle qué le pasa, piensa que a May le llegó su primera menstruación y va por unas toallas. May intenta escapar por la ventana, pero no lo logra. Y cuando su madre entra al baño, ella se esconde en la bañera para no ser vista. En ese momento, por primera vez en su vida, May contradice a su madre. Cuando Min está a punto de verla, siente un olor a quemado en la cocina y sale huyendo sin verla. May se va a su habitación y se lanza a la cama para dormir, a ver si así puede volver a la normalidad. Pero esto no funciona. Al rato ve cómo partes de su cuerpo desaparecen, y así May descubre que estando en calma y en tranquilidad, el panda se va, y cuando se altera, el panda vuelve. Así que May trata de calmarse y lo logra, pero con un detalle: ahora tiene el cabello de color rojo. Su madre la lleva a la escuela y allí se encuentran con sus amigas, y estas le cuentan que Tyler le contó a todos lo ocurrido en la tienda, pero May dice que no le importa. En ese momento pasa un chico llamado Carter y May se siente atraída por él, y cuando sus amigas le preguntan, esta niega todo. En ese momento ve a Tyler pegando los dibujos en toda la escuela, lo que hace que May se enoje y empiece a transformarse. Así que ella huye al salón de clases, donde se calma con sus clases de matemáticas. En ese momento su amiga Miriam le dice que su madre está afuera, por lo que May no puede soportar la vergüenza, y más cuando todos los alumnos ven a su mamá forcejeando con el guardia de seguridad de la escuela. En eso la mamá le dice a May que vino a traerle sus toallas sanitarias, y May explota de vergüenza liberando al panda rojo. Ella sale huyendo y su madre la persigue por toda la ciudad. ¡Corre, perra, corre! Hasta que llega a su casa, donde la encuentra en la habitación. Pero sus padres sabían que esto tarde o temprano iba a ocurrir y le cuentan toda la verdad a May. Le dicen que Sanji le pidió a los dioses que la convirtieran en panda rojo para proteger a sus hijas, ya que eran tiempos de guerra y no había hombres. Así que una noche de luna roja, su deseo se hizo realidad y pudo ahuyentar a los bandidos y salvar la aldea. Y desde entonces cada generación hereda ese don. May se enoja con la diosa, pero su madre le dice que hay una solución, porque a ella también le pasó. La mamá le dice que en la próxima luna llena la someterá a un ritual que encerrará su espíritu de panda rojo en un amuleto, que ella hizo lo mismo y quedó curada para siempre.
Y para esa fecha falta exactamente un mes. Así que hasta entonces Mei tiene que evitar cualquier emoción fuerte que pueda liberar al panda, porque cada vez que el panda salga será más fuerte y por lo tanto será más difícil hacer el ritual. En la noche, mientras Mei está acostada, escucha a sus padres susurrando la difícil situación de su hija, lo que hace que Mei empiece a llorar. A la mañana siguiente, Mei está tratando de controlar al panda, cuando en eso llegan sus amigas a visitarla. Esta le dice que se vayan, pero cuando escucha a Abby decir que Fort Town viene a Toronto, abre la ventana de emoción. Las chicas se asustan, pero luego Mei las tranquiliza. También le explica el porqué de su transformación. Las chicas le cuentan que la banda vendrá el 18 de mayo, pero Mei se pone triste, porque para esa fecha todavía no habrá hecho el ritual. Así que se pone a llorar, pero sus amigas le cantan una canción de Fort Town y logran animarla. En ese momento Mei descubre que la presencia de sus amigas pueden tranquilizarla y neutralizar al panda. Y las chicas le dicen que le pida permiso a su mamá para poder asistir al concierto, que ellas harán lo mismo. Los padres de Mei la ponen a una serie de pruebas para verificar que realmente ella ha controlado al panda, pero ella, pensando en sus amigas, logra resistirlas. Mei le pide permiso a su madre para ir al concierto, pero esta le dice que no, porque al tener su banda favorita cerca podría emocionarse y perder el control delante de todos. Así que Mei se va enojada a su habitación. La madre de Mink la llama para decirle que sabe lo de Mei y que irá personalmente a ocuparse de todo, aunque Mink trata de oponerse a que venga. Al día siguiente, Mei sigue enojada por no poder ir al concierto, y las demás chicas le dicen que sus padres tampoco le dieron permiso. En eso, Mei ve a su madre espiándola, y Tyler la molesta, así que le lanza un balón que por poco le vuela la cabeza, y a Mei la expulsan de la cancha. Sus amigas la llevan al baño para que se calme. Ella dice que lleva la vida entera portándose bien, para que ahora su madre no confíe en ella, que esto no es solo un concierto, que es su primer paso hacia la edad adulta. Así que las chicas planean ir al concierto a escondida de sus padres, y les dirán que irán a una fiesta de pijamas en la casa de Miriam, y piensan cómo reunir el dinero. Abby le pide a Mei que se convierta en panda para relajarse y poder pensar. En eso llega Stacy y sus amigas, quien en lugar de asustarse quedan fascinadas con el panda. Así que las chicas le sacan dinero a eso. Mentalidad de tiburón. Para las entradas necesitan recaudar $800, así que le cobran a cada niño por cada foto con el panda, además de venderles otros artículos como playeras, aunque el pobre Tyler está vetado. Mei esconde todo el dinero recaudado debajo de su cama. Días después, Mei está estresada porque se acerca al concierto y le faltan $100, pero Miriam la ayuda a calmarse. En eso Tyler pide hablar con ella. Este le dice que tiene una fiesta de cumpleaños y que quiere que el panda vaya para que todos los niños asistan, o de lo contrario le contará a su madre que ella se anda transformando en toda la escuela por dinero. Mei le dice que irá por una hora y a cambio este le dará $200. Mei se va a la fiesta de Tyler, pero su madre le dice que le preparó su comida favorita, y esta le dice que no quiere, que comerá en la casa de Miriam. En eso su madre se ofrece a acompañarla, y a pesar de que ella se opone, ya sabemos lo intensa que es su madre, y de todos modos termina yendo. En eso llega su abuela y unas tías que vienen para ocuparse del ritual, así que Mei se atrasa para la fiesta. En tanto, en la fiesta de Tyler, todo está más aburrido que un funeral. Mei se va a su habitación con la excusa de que va a dormir, pero cuando va a escapar por la ventana, su abuela va a decirle que encontró pelos del panda. También le advierte que no permita que el panda la separe de su madre, así como sucedió con ella y su hija. En la fiesta, todo sigue aburrido, y Mei llega disfrazada de panda y Tyler se enoja porque él no pagó por un disfraz. Mei le cuenta a sus amigas que ya no puede volver a transformarse. Cada una de ellas dice que no irán al concierto, ya que el dinero no alcanza para ir las cuatro. En eso Mei dice que se transformará en panda por última vez, y la fiesta se enciende. Mink va a la habitación de Mei y encuentra toda la mercancía del panda, y además descubre que Mei escapó. Las chicas están celebrando porque ya han recaudado el dinero. En eso Miriam le dice a Mei que no haga ritual, porque ahora ya no es una chica obediente como era antes, sino que es rebelde. Pero Mei le dice que no puede ser así para siempre, a lo que Miriam le dice que no elimine al panda del todo. Más adelante, a través de las noticias, las chicas se enteran que el concierto es el 25 y no el 18 como ellas pensaban. Y justamente esa misma noche, ese ritual, Mei pierde el control al no poder ir al concierto. En ese momento, Tyler la llama para que siga con la fiesta, pero esta le dice que está ocupada. Tyler le dice que no le dará el dinero y que vuelva con la loca de su madre. Mei se enoja y agrede a Tyler, y su madre la encuentra. La madre de Mei culpa a sus amigas de haberlo utilizado para que consiga las entradas. Ellas le piden a Mei que diga la verdad, pero esta no lo hace, así que se sienten muy decepcionadas. La decepción, la traición, amigo.
llega el día del concierto. Bueno, y también del ritual. Las chicas compran sus entradas y la madre de May la manda a preparar para empezar todo. Su padre encuentra una cámara donde reproduce un video con May transformada en panda, pasándola muy bien junto a sus amigas, y sube a hablar con su hija. Él le cuenta que el panda de su madre era mucho más grande y destructivo, y que ella se enfrentó a su madre por él, porque ella no quería que estén juntos. Le dice a su hija que las personas tienen diferentes facetas y que se puede convivir con las cosas malas. Todos empiezan a cantar y vemos como May se eleva. Luego se reencuentra con Sanji. Allí se ve un espejo donde se ve a la May de antes. Cuando May está pasando del otro lado del espejo y está a punto de lograrlo, se arrepiente, ya que recuerda todo lo que hizo siendo panda y no lo deja ir. Su madre dice que lo intentarán otra vez, pero May dice que se quedará con él. Toda la familia intenta detener a May para que no salga al concierto. En eso tumba a su madre y su medallón se rompe. Mink se enoja y se convierte en Super Saiyajin, liberando a su panda. May llega al concierto por encima del estadio. La verdad, no sé para qué quería entrar. Y allí encuentra a sus amigas y le pide perdón por lo sucedido. En eso ven a Tyler, que también es fan de la banda, y este se avergüenza de que lo hayan visto. La banda sale al escenario y las chicas se están divirtiendo cuando llega el enorme panda en busca de May. Esta trata de huir, pero es en vano. May le dice a su madre que sus amigas no tuvieron la culpa de nada, y la abuela le dice que entretenga a su mamá para preparar el ritual. En eso tienen una épica pelea. Todos se preparan y May logra derribar a su madre, pero cae fuera del círculo. La chica trata de traerla adentro del círculo, pero no puede. Así que la abuela y las tías rompen su medallón y sacan su panda para ayudar. Con la ayuda de sus amigas y hasta con Fortown hacen el ritual. May ve a su madre cuando era niña, quien está llorando y se arrepiente por haberle hecho daño a su madre. Madre e hija se abrazan y todos entran por el espejo, dejando atrás a su panda, excepto May, quien está convencida de quedarse con él, a pesar de que su madre le dice que la acompañe. Al final, madre e hija se llevan bien. May ayuda en el templo convertida en panda, su madre acepta a sus amigas y las deja salir con ellas sin ningún inconveniente. Y May dice que aunque extraña su vida de antes, nada sigue siendo igual para siempre.